Probando. ¡Hola! ¡Buenas noches, Vístolo Visters! Bienvenidos a una nueva edición de este programa que se ve al mismo tiempo cuando hay streaming en todo el mundo. Pero hoy mismo solo lo podrá ver la gente en su imaginación. En cualquier caso, hoy tenemos con nosotros, aparte de Justin Bieber, que no le importa a nadie, tenemos a PewDiePie. ¡Tío, me desuscribo a tu canal! Tenemos a Willy Rex. Oh, y tenemos a Carmen de Mairena. Que me deje ya, Willy Rex, fuera. Buenas a todos. Bueno, en realidad son Rubius, Mangel y Cheto. Un aplauso para ellos. Y recibamos con un injustificadísimo aplauso al dandy del Raval, Valentí San Juan. Bueno, buenas noches. Hoy programa flojo. Venimos a presentaros a tres tíos que están empezando en YouTube. Creo uno de ellos se llama Señor Cheto. ¿Alguien conoce a Señor Cheto? Yo creo que no. ¿Alguien conoce a un tío que se llama Mahé? Y luego ha venido otro que hace una cosa de unos vídeos que yo no he entendido, que se llama Rubius. Entonces, hoy en el programa, Cheto, Mangel Rogel y Rubius. Se ve que les conocen, han venido de casa y ya les conocen. ¿Les conocéis, no? Hacen una cosa que se llama YouTube, que es así como la tele, pero en internet, que no ve nadie. ¿Vosotros veis YouTube? No. Bueno, son como una panda, pues eso, de raperos violentos que han venido hoy al... Son unos raperos violentos que han venido al programa. En fin, hoy, programa especial, solidario, en Vístolo Visto, donde compartimos mesa para 7.000 millones. Vienen las Navidades, hay gente que como nosotros no puede compartir estas mesas y hemos montado una mesa de Vístolo Visto para que todos los que queráis podáis donar, como los que estáis aquí entre el público, para compartir esta mesa para 7.000 millones con Intermón Oxfam. Por favor, fuerte aplauso para Ras Smith. Ra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y haría un poco un Raj Smith. Esto es muy bonito, ¿eh? Se ha puesto medio palo. Esto es perdón. Muy bonito. Bueno, Ra, porque se llama Raj Smith, pero Mangel le dice Ra. Rami. Rami. Sí, Rami. Rami. Rami, te llama Rami. Con cariño. De Ramiro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Raj Smith, cuéntame sí. un poco hoy... cómo irá la acción solidaria que hacemos con Intermón Oxfam, que además la vamos a alargar, que no solo es hoy, sí. para compartir mesa con 7.000 millones de personas para que sí. puedan tener, pues, lo mismo que tenemos nosotros aquí, no lujo, pero sí una buena cena, compartir, tal, y además tenemos un hashtag que es #ComparteMesaVLV. Correcto. Hoy vamos a ponernos un poquito serios, porque el tema yo creo que lo requiere. Entonces, no sé si sabéis, es que me he encontrado una cifra que me ha dejado, vamos, o sea, congelado. Hay más de 900 millones de personas que cada día se van a dormir con hambre. Y,
realmente yo creo que es algo por lo cual nos tenemos que implicar todos. Y entonces, por eso me ha parecido tan buena la iniciativa de Intermón Oxfam. Y lo más curioso todavía es que, ¿sabes que estas personas son... esas mismas personas son las que trabajan la tierra y son las que dan el alimento para todos los demás? Y precisamente son esas las que se van a dormir con hambre. Entonces, la propuesta de Intermón Oxfam es precisamente ayudar a estas personas. ¿Cómo? A través de una mesa virtual que han creado en la página web mesaparasietemilmillones.org. Y tengo una buena noticia para todos. Venga. Dentro de este panorama de mala, de tan, un poco tan, tan malo, y es el hecho de que gracias a todos los que estáis aquí, la mesa de Visto es, en estos momentos, una de las tres mesas más llenas que hay. ¡Hombre! Así que muchas gracias a todos por cada una de las donaciones que habéis hecho, porque de verdad que ayudan a esta gente. No, y además, hoy es verdad que todos los que estáis aquí habéis venido a reíros, habéis venido de cachondeo, a pasároslo bien, pero hay momentos en que toca, ni que sea hacer un pequeño paréntesis, ponerse un poco serio y hablar de cosas serias, pues que en definitiva nos interesen a todos. Con lo cual, hoy, durante todo el programa, a pesar de que estamos aquí de cachondeo, a pesar de que hemos venido a reírnos, a ver a Rubius, a Mangel, a Cheto, a Raj, a Bolli, a Lou y a toda la pesca, pues sí que voy a pedir que haya un cierto respeto por todo esto, que sé que lo vais a tener, porque sois personas concienciadas y sois personas que, por más que jóvenes o no, tenéis ganas de contribuir a que las cosas cambien. Exacto. Así que bueno, yo me despido, os agradezco a todos la colaboración y animo a todos los que nos ven en el streaming que entren a mesaparasetecientosmillones.org, que no me quiero equivocar. Os vamos a dejar el enlace en la caja de descripción por si no lo captáis bien y os animamos a que vosotros entréis en nuestra mesa y hagamos todavía la mesa más grande y podamos decir el próximo jueves que somos la mesa más grande de todo el proyecto. Hoy nos arremangamos, lo hacemos por una buena causa. Sabéis que siempre aquí la entrada es gratuita. Hoy había una aportación de 2 euros. Os agradezco con el corazón que todo el mundo lo haya hecho de buen grado y que estemos participando en esta causa. Mesaparasietemilmillones.org. Entonces, luego os iremos informando de toda la cosa. Mientras os vamos informando de todo esto, tenemos esta mesa aquí montada, pero antes de todo tenemos como una especie de trolls del programa. Son buena gente, pero son un poco trolls. Se llaman Chico Morera y Sara G. Por favor, dentro vídeo. Que está a punto de entrar, Es que hacemos las cosas con calma aquí. A la de tres, va, ayúdame con una cuenta atrás. A la de tres. A la de dos. Vaya mierda de ayuda, espera. A la de tres, a la de dos y a la de uno, fuera luces y dentro vídeo, va. Espera, que aún no. Es que me dicen que lo tenemos listo. Ah, es que Kion, ¿cómo lo hace? Con gafas de sol. ¿Listo? ¿No? Vale, dice que la cuenta tiene que ser de 10. A la de 10, a la de 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. ¡Oh! No sé, es que el último programa. Sí, era un poco mierda. ¿Qué cojones era eso de secuestro? Era como un hormiguero, pero sin presupuesto. Muy cutre, con todos ahí en la esquina durante todo el programa sin hacer nada. Le tuvieron que salir hasta varices a aprovechar. Valentí diciéndole a Raj que tenía el culo tierno. No sé. Yo creo que Valentí es gay. Sí, yo lo había pensado. ¿Y hoy qué? ¿Que van a venir Cinto y la madre de los bloggers estos modernillos? No saben qué hacer ya para conseguir público en el streaming. Por lo menos estuvieron Venga Monjas. Sí, bueno, pero la gente del streaming no tiene ni puta idea de quiénes son. Es público de la generación Gameplay. Deberían traer más gente del principio, así como Roleplay o Kinky Hash, Cordero TV, todo esto. No hay huevos. ¿Y qué decimos? ¿Pero qué pasa, Valentí? Buena pinta el programa de hoy, ¿eh? Y el de la semana pasada, increíble. Muy bueno lo del secuestro. Y lo de tener a Toast ahí encima del escenario durante todo el programa, un detallazo. Seguro que Toast se lo pasó pipa. Pero tener cuidado, ¿eh? Que es un rapero peligroso. Bueno, Valentí, hasta la semana que viene. Joder, tenemos que dejar de hacer esta mierda. Sí,
Son los trolls del programa y también son raperos violentos. ¿Os suena un tal? Creo que empieza por L y acaba por Loulogio. ¿Alguien le suena a Loulogio? ¿Abracadabra? ¡Low! Va, aplauso para Loulogio. A ver, Low. Otra, a ver. ¡Vergüenza ajena! ¡Vergüenza ajena! ¡No empecemos ya! A ver, yo... Si me dejas, estoy así hasta las 3. Hasta las 3, así, ¿eh? Hasta que tengan agujetas aquí. Del 2013, dime. Como, bueno. Pasa una cosa que yo... He salido en 4 hoy. ¿Ah, sí? Me han sacado. El programa este de los raperos violentos. Me han sacado a mí. ¿Ah, sí? Sí, me han sacado primero haciéndome pajas en el... No, de verdad. Amonestación verbal. Que me lo han dicho por Twitter. Ah. Que hice un vídeo. Créetelo, todo lo que dicen en Twitter hice, es de verdad. Hice un vídeo hace poco. Oh, vamos a ver el vídeo. Hice un vídeo hace poco parodiando Desigual. No. El anuncio este. ¿Sabéis? Lo habéis visto, ¿no? O sea, la tía esta... No, la tía... Espera. La tía moderna... La tía moderna hipster que se levanta, se acuesta con longboard, ¿eh? Duerme ahí con su iPad conectado a los pezones y... No, pero es guay, es buena chica, ¿no? Tiene Instagram. Pues se levanta y dice, ¡ah, tengo un plan! ¡Me voy a Tailandia! ¿Cómo te vas a ir a Tailandia con la crisis que hay, hija? Bueno, en fin, pues... yo tengo un plan, me voy a Venus, en puesto de LSD. La cosa es... Vamos a ver la parodia, que me ha quedado bien. ¿Queréis ver la parodia que esta? Que sepas que estábamos ¡Dale, Kion! ¡Va, dentro parodia! Me quedó... Tengo un plan, y tú no. Rascarme los cojones todo el santo día. Venga, esas pantuflas grunge, el chándal de yonki y a matarme a porno y pajas. Uy, menudo estropicio. Bueno, romano se hizo en un día, que no tiene nada que ver, pero queda bien en off. Más pajas. Fumar hierba en ayunas. ¡Wow! ¡Vaya pelotazo más chupifloski! Este es mi día. This is my day. Cari, lo siento very much, pero hoy no puedo ir al entierro de tu madre. Este es mi día. This is my free day. No pienso volver al curro. Me da igual que me despidan. Nos sobra el trabajo. Siesta. Corrijo. Paja y siesta. Esto es vida. Y mañana. Mañana igual me voy a Tailandia andando. O reptando, o me voy al parque del retiro y mato a un cisne a cabezazos. No sé, según se me cruja el cerebro. Ganga, sí. Pero hay que hacer la cama. Y una mierda, que la haga Perry. This is my day. Facebook, esta amiga no es del todo fea. Más pajas. Sí, pero con la izquierda, ¿eh? Bye, bye, rutina. Y luego a ver una película mierda pirateada. Esto podría tener cierta utilidad, sí señor. Sí, más pajas. Soy un pícaro irremediable. Lo reconozco. ¿Tienes un plan? Es igual, ¿no? La vida es chachi pistachi. Esto es así. What's going? Café con Low. ¿Qué le vamos a hacer? Esta... No. El público que hay hoy aquí me parece que también es bastante del asunto. O sea, ahora llega... A ver, un momento, te voy a hacer solo una pregunta. La Navidad y la zambomba... ¿Tú crees que es una buena imagen después de que el público infantil creciera con cosas como lo que sea, tal, que llegues tú y a los chavales de 20 años les hables todo el día de zambomba? Pero les hablo de cosas que conocen, de cosas que tienen en la palma de su mano cada día. No algo... En fin, no, pero hoy también voy a hablar de niños. Si me dejas un ratito, les voy a hablar un poco. Va. Sí, de niños pero pequeños. Pero me prometes que vas a estar centrado, que no van a salir zambombas, sí, y que no te van a salir callos en las manos. En absoluto. Venga, fuerte aplauso para el rapero violento. Joder. Hay un público majo hoy, ¿eh? Es un público en plan... ¡Oh! ¿Podemos...? ¡Un momento, que me vengo arriba! ¿Podemos hacer una ola de vergüenza ajena? O sea, es como que la vergüenza ajena crece allí y viene hacia mí y me golpea en el jeto. Vamos a hacerlo como conceptual, ¿eh? Empieza la fila de... ¡Hola, fila de atrás!
Bien, joder, la fila de atrás es donde está circulando más farlopilla hoy. Bien, no, no, pero farlopa no, farlopilla de esta. Low. No, es como el cava Pinky. Low. Como máximo aspirinas infantiles. El cava Pinky no tiene alcohol, la farlopilla no tiene. Low. Low. Que atrás, llama la atrás. Poli, ¿eh? Para adelante, para adelante. Bravo, fantástico. Oh, oh, los pelillos de punta, lo del sobaco lo tengo como chinchetas ya. En fin, voy a hablar un poco de niños, porque yo, aunque no lo creáis, he trabajado con niños toda la vida, de verdad. Yo era profe de pintura y hoy con niños. Y hoy os he traído una cosa espeluznante, espeluznante. En mi clase, a ver, tú, castigado, cara a la pared, bien. No, que era profe, joder. Os he traído, yo una vez, en mi clase de pintura real, real, auténtico, les dije, niños, dibujadme lo que sería vuestro amigo ideal. Y he traído los dibujos que me hicieron los niños. Cuidado, son auténticos. Dan grima. Vamos, por ejemplo, con el primero, ¿no? El primer niño me dice, mira, profe, mi amigo ideal es este. Si lo tenemos por aquí. Digo, niño, a ver, eres el dios más cruel que he visto en mi vida. O sea, ¿cómo creas a este ser que tiene intercambiados piernas y brazos, que tiene aquí dos dedos dislocados a mala leche? Y esa cosa que tiene en la cabeza, que me queda con la duda, que siempre, no sé si es boina o bufanda, se rasca encima. Las animaciones corren a cargo de Kion, el genio de Córdoba, un aplauso para él. Ha tenido el detalle de animarme los dibujos para que den más miedito aún. Vamos con otro niño, mi amigo ideal. Profe, este es mi amigo ideal. Niño, yo lo siento, pero tu amigo ideal es una mierda. O sea, es un ser tan atroz que se ha arrancado los ojos para no verse. Es que, y encima va como chuleando, como en plan, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿De qué vacilas que vas tirando estiércol aquí por una veta que tienes? Tiene en un brazo 4 dedos y en el otro 25. ¡Ah! Vamos con otro, mi amigo ideal. Mi amigo ideal sería, si es Anselmo, es un poco Anselmo. Mi amigo ideal, este. Ojo, no se lee muy bien, pero va gritando, ¡ah! Va gritando, ¡sangre! O sea, tiene una cicatriz en el cerebro, una en el ojo. Se rajó el ojo con el ojo abierto, en plan, ¡ah! Y tiene una cicatriz en la frente de cuando se trasplantó el cerebro al pie, como podéis ver ahí. Es un tipo muy peligroso porque tiene un cuchillo que tira lefa y una pistola que dispara chorizo criollo. No, que te mata de colesterol, el cabrón. Hay gente que tiene caída de cabello. Este no, este tiene elevación de cabello. Es muy molesto. Vamos con otro. Mi amigo ideal. La primera pregunta es, ¿tu amigo ideal está en periodo de gestación? ¿Está formado del todo? ¿Cómo se mantiene en pie? ¿Por qué tiene un chocho en el brazo? Me pregunto, ¿por qué me mira con esa pena? Y, ojo al detalle, que es un poco presumidillo, el cabrón lleva faja. No vaya a ser que se me note aquí los michelines. Vamos con otro. Mi amigo ideal es este. Bueno, este me gusta mucho. Porque es un niño que me dijo, mi amigo ideal es mi mascota. Su mascota, no sé si lo veis, pero es este ser de aquí. Aquí está, su mascota. Mi amigo ideal es mi mascota. Pues si es tu amigo, cuídalo que está muy obeso. ¿Vale? Va arrastrándose. Quiere irse a mear tu gato castor rata, lo que sea. Quiere irse a echar un meo y no llega. Mirad la cara de sufrimiento del ser. Como, ¡ah! ¡Nunca podré orinar! ¡Ah! ¡Ah! Su amo, que va con el gorro de los domingos y con una pulsera de la amistad, de estas, de el no sé qué balance, el power balance, lo anima pegándole patadas sádicas. ¡Venga, puto! ¡Venga, tira! ¡Joder, que no ves que están bombardeando la zona, nos cazas, tío! Muy fuerte. Y en fin,
Simplemente quería compartir con vosotros esta noche este jolgorioso documento de lo que era trabajar con niños y arte. Nunca lo hagáis, es un consejo que os doy como amigo. Gracias y buenas noches, disfruten del espectáculo. No está Valentí ahora. Pues no. He salido en cuatro. Ay. Sí, debo ser también de esos. Rapero. Me gusta, tío. Violento. Ojalá, igual le puedo pegar una patada voladora a Belén Esteban mañana. No, 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 para. No, tú imagínate. Para. Tú imagínate, ¿no? Que pillas ahí, vas, te invitan a Telecinco. Ven como rapero violento, ¿no? Y vas por el pasillo de Telecinco y está Belén ahí esnifándose algo, ¿no? Sí. No, hombre. O pinchándose, ¿vale? ¡No! ¿Qué, hombre. Que es diabética. No me le riáis las gracias, que luego se viene arriba. Que no, que es diabética, que insulina, ¿no? Y tú llegas y, bueno, pues le metes una patada voladora tremenda y el tabique de repente, ¡clac!, coge el eje adecuado y la tierra hace ¡ay! Y se pone recta. Hombre, porque 21, no pueden estar las dos cosas equilibradas. 21 de diciembre, de alguna cosa se tiene que acabar el mundo. En fin, me voy a retirar. Igual era Belén. Ya me he desahogado. Oye, ¿ya te vas tranquilo para casa? Casi. ¿Sí? Luego vuelvo. Luego no. Cuidado. ¿Sí? ¿Para qué? Tengo una pieza después un poco rara. Bueno, Lou, muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Aplauso para el elogio! ¡Aplauso y para el escenario, venga, monjas! ¡Venga, monjas, para el escenario! No, pero de verdad, un poco el aplauso, ¿no? Venga, Michel, ¿qué gravedad, tal? Gravedad. ¿Cómo estáis? ¿Qué dios, Valencia? Pero... No, las pilas. A ver. ¿Se han caído se las han pilas? Se han acabado las pilas. Pero yo te las pongo, ¿eh? Yo te las pongo y luego las pilas, pero sin ningún problema. A ver, esto es como empezar una sección tipo Miguel Noguera. No. Sí, ya va. Sí, sí, sí. A ver, podemos... ¿Hola? Sí, bien, ahí estamos, ¡oye! Alexandra. ¡Vámonos! ¡Buah! ¡Salvado! Bueno. Hostia, qué bien hoy aquí, la... Oye, y... Claro, porque pasa una cosa. Público de 20, 22, 25 no lee mucho el periódico. Para eso estamos nosotros. Están ellos, que se leen todos los periódicos. Ahí estamos. Que miran todos los informativos, que saben todo de raperos violentos. Esa es la comida aquí que nos traes, Valentí. Y vienen aquí a informarnos un poco de la cosa, de cómo está el mundo, pero siempre es rabiosa actualidad. Cosas que han pasado al momento. Ese es nuestro compromiso. Y yo no sé cómo todavía a día de hoy dices que es rabiosa actualidad, porque en el fondo... Aún no nos conoces. Aún no has visto nuestra sección. Bueno, es que pasa una cosa. Hasta ahora, estos chicos han sido un poco fail. Porque las secciones que llevan nos traen noticias que son de hace meses. Pero hoy se han comprometido a, por fin, traer una noticia que pasó ayer o antes de ayer. Hoy hemos traído un poco de mal rollo. Hoy lo que traemos es cosa chunga. Ay. Sí. Hay que ponerse serio. Y además hoy que es solidario, de dinero, de compartir... No, hoy justamente. Comparte mesa con 7.000 millones. Pues toda la gente ha hecho aportación. Conocemos... Tenéis en la descripción del vídeo cómo hacer la aportación para sumaros a la mesa de Visto lo Visto. Ostras, hoy no me he chafeado la guitarra. Hay un tío que ha compartido 6 millones de euros consigo mismo. ¿En serio? Sí. Esto es así. Ha hecho un poco al revés. El contrario de lo que estamos haciendo hoy. Sí, Iñaki Urdangarín ha robado pasta. Ha ido, de verdad, ha ido robando poco a poco. Es increíble. El tío es increíble. Ha hecho Voy a levantarme. Y... Increíble. Incluso vosotros, que no estáis muy informados, sabéis que esto es muy viejo ya. No, pero esto es de hace Espera. ¿Sabéis o no que esto hace meses que pasó ya? ¿Sí o no? Bueno. Les vamos a pegar un abucheo. Oye, va, por favor. No puede ser. No puede ser que llevemos cada semana, que yo vengo con el longboard patinando desde el Raval, para llegar aquí a hacer el programa, para informar a la gente y que desinformemos. ¿No? Con lo del longboard nos has convencido. Sí, claro. Ya. La mandanga de Urdanga es lo que traemos hoy. La sección de hoy es la mandanga de Urdanga, ¿eh? Se llama así. Ah. A ver, igual no pasó ayer, pero es que estamos hablando de la familia real. Sí, tío. Y Dios. Hoy que es un día de dar dinero, pues claro. Es grave, ¿no? A ver... Nos ha impactado bastante que la familia real haga algo mal. Una gente tan limpia. Una gente tan... Con siempre la clavan. Un currículum tan fino. Siempre están ahí. Es verdad que nunca habían hecho nada que se hubiera ido un poco de las manos. Claro. El cubierto impoluto y de repente, ¡pam! Bueno, es verdad que está lo del rey cazando elefantes en Botswana. Sí. Es verdad, pero bueno, eso... Es una faltita, ¿no? Pero aparte de eso... Es una excepción. Uy, sin tener en cuenta lo del rey cazando esos borrachos en Rusia, pero... Bueno, sí, que los emborrachó él antes, es verdad.
O Froilán cazándose a sí mismo. Vaya. Vaya. No, vio pie y dijo, pero ¡pam! Eso es un error, eso no puedes... Bueno, a ver, está manejando armas ilegalmente, pero es un error en el fondo. Pero aparte de eso... Es el sueño de cualquier niño dispararse en el pie. Yo no lo puedo culpar. Yeah. Aparte de eso es gente clara, ¿no? Claro. Bueno, también está lo del rey como que tiene aventuras, ¿no? Desde hace más de 30 años. No, pero esto no está confirmado. Bueno, ya. Y además, son rumores. Si son rumores, en el caso no de que fuese verdad, que, bueno, yo si fuese rey también estaría ahí al pie del cañón. Yeah. Y un rey gulafra, ¿no? Yeah. Es verdad también que el rey dijo hace poco que había que combatir la crisis con una sonrisa y un cuchillo en la boca. Esto es una frase real. Lo dijo tal cual. Pero real de la familia real, sí, ¿no? Exacto. Esto habla bien del rey, de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero pues, aparte de eso, no han hecho nada más gente malo, limpia. ¿No? Por eso, bueno, a ver, hemos salido a la calle. Está Marichalar también, eso también lo han hostia, hecho ahí. Bueno. Es una creación de la familia real. Marichalar es un todo, es claro. Un problema real. Ya. Yeah. Pero bueno, oye, son gente que harán cosas malas, pero están ahí currando cada día, sudando claro. La peseta, están ahí ganándose el pan. Cada día. Cada día, por nosotros, sí, sí. Tirando esto adelante. Nosotros los hemos escogido, hay que confiar en ellos. Claro, es una democracia. ¿Cómo les hemos escogido? Sí, ¿no? No hemos... En un principio, uno... la familia real... A ver, yo no he votado, para no votar no he votado ni referéndum, pero a ver. De momento no he votado ninguna familia real yo. ¿Pero y quién los escogió, la familia real? ¿Cómo? No, salieron. Ya. ¿Salieron? La familia me suena real, raro, me parece raro. Que... Un momento, todos sabemos aquí que nadie ha votado a la familia real, ¿no? Bueno, no está muy claro, ¿eh? Pero Victory no, goal. Hombre, esto, ya llegaron y les pusieron y no, hubo una transición ahí y tal, y ya les pusieron. No, yo no voté familia real. Ah, vale. No hubo un familia real, no hubo, sí, familia ¿no real. ¿No hubo al menos no. un tío que los escogió? Bueno, uno sí. Hubo un tío, ¿no? Estaba un poco moribundo cuando les escogió. Vale, vale. El Magaseru fue pero, el que... Bueno, no. Pues una semi... No, era... Vamos a poner era un el rapero violento al que llamaban DJ Franco, pero esto DJ es, Franco. Sí, esto es de otra época. Pinchaba dubstep. Vamos a ver el dubstep que hemos preparado para creo hoy. Que todos a ver, pero... aprenderemos cuatro cosas con el reportaje de hoy. ¡Ahí está! La vamos chafando poco a poco con cada reportajes. Semana les decimos, por favor, que venid con un pen o un USB o como máximo un DVD, que aún existen. Pero ¿cómo venís con esto? Es que la semana que viene vendréis con discos de piedra. Un cassette. ¿Un cassette? Es que el efecto drop este, como el, yeah. El contrabanco. Bueno, nada, venga, monjas, ¿nos dan credibilidad, sí o no? Bueno, por favor, 3, 2... ¡Torrada no, el vídeo! ¡Ah, no, claro! Es que, estás no, no, loco, es que hay que... Has loco. Estado a punto de cargarte no, toda la ficción. Es que es un vídeo que por wifi funciona. Tú le das al wifi y tira. Guión es capaz de hacer funcionar todo. 3, 2, 1... Fuera luces, dentro vídeo... Venga, monjas, reportajes de actualidad. Allá vamos. Iñaki Urdangarín, el Sisa árabe. Nada, que ha robado pasta y la peña, pues la peña. El tío ha pispado 6 millones de euros. ¿A ti te falta algo? Me falta, no. La vergüenza, ya está. A mí de él no me falta nada. Yo ya soy vieja y ya no tiene remolque. A mí no. Dicen que ha robado 6 millones de euros y un mechero. Ah, pues entonces el mechero es mío. A mí sí. Me han robado 5 mecheros esta semana. Me parece surrealista. Pero no notan que les falte nada. Hombre, no. Tiene el título de excelentísimo señor. Se lo quito, pero enseguida ya. Tendrían que llamarlo de alguna manera. De excelentísimo señor, ¿cómo quedaría? Una basura. Una basura. Basura, directamente. Basura de señor. Señor basura. Los abogados de Urdangarín lo intentan defender alegando que, al ser un exjugador de balonmano, el tamaño de su mano es mucho más grande de lo normal. Solamente quería coger un poquito de caldería, pero no pudo evitar agarrar un montón de dinero. Realmente él lo que quería era pillar unos 10 euros para el menú, pero... ¡Ah! Pero se le fue y sin querer cogió 6 millones. Pobre, habría que ayudarle, eso hay que justificarlo. ¿Y cómo hacen en los países árabes? Cortarle la mano. Directamente. Esto es un problema que pasa mucho con los jugadores de handball. Quieren agarrar, pues no sé, el mando de la televisión y de repente pillan todo el revistero. Yo lo intento con mi madre y no surte efecto. Has intentado sacarle 6 millones de euros a tu madre. Yo con 5 me conformo, pero...
El jovencito Froilán se disparó en un pie. Lo que poca gente sabe es que lo hizo en señal de protesta, avergonzado de su propia familia. Esto es una injusticia, me voy a disparar el pie para que se enteren que estoy en desacuerdo. ¿Qué quieres que te diga? Mira, gusto que le daba de dispararse. Otro integrado más. ¿Señal de protesta? Ah, porque se dispare el otro que siga protestando. Así está el país protestando y ni puto caso que nos hace. Como una especie de vaga de hambre, pero rápida y... Huelga de pie lo llaman. Sí. Una forma de protesta demasiado sutil en la familia real, puesto que son muy dados al disparo. Solamente el rey ya lo ha hecho con elefantes, osos borrachos, su hermano... ¿Sabéis lo que es el Instituto NOS? No. NOS. No. Y una cosa que no tiene nada que ver, ¿sabes que el inventor del Facebook siempre va en chanclas a todas partes? No lo sabía. Pues una cosa más que te llevas. No seáis tan cachondeos. Pero que ha sido sin querer. Informando para todo el planeta, Venga Prinsen, Barcelona. Oye, lo hemos sacado, ¿no? En una canción de la fe dice río por no llorar y yo aplaudo por no pegaros, hombre. ¿Qué Dios? No, que luego saldré en cuatro. No, ¿qué faz? ¿Por qué? Pero... A ver, el tema es que, hombre, ¿qué pintaba aquí lo de Facebook y lo de las chanclas y...? Eso es información, Valentín. Son datos. Datos. Datos de consumo. Consumo rápido. Al salir a la calle vamos informando a la gente. Un poco así al azar también. Hay que ser generosos con toda la pandilla, no solo con el público que viene al teatro. Bueno, bueno. Entonces, por favor, os pido que la semana que viene... Vas a flipar. ...me traiga... Sí, sí, no, sí, flipo cada semana. Ya está hecho el de la semana que viene. Ah, ya está hecho. Ya está de hace meses, ¿no? No. Bueno, es así. ¿De qué va la semana que viene? Semana que viene, perros. Dos razas nuevas, mastín y pastor alemán. Claro, están inventando ahora, ¿eh? Se está generando ahora mismo, están en los laboratorios currando. No aplaudáis, por favor, es que luego se vienen arriba. Razas de perros nuevas. Nuevas, ¿no? Bueno, el perro también es bastante nuevo, sí. ¿Eh? El perro en sí. Se está inventando, se ¿no? Se está consolidando. Una cosa con cuatro patas, ¿no? Sí. Que se lame bastante el culo. Bueno. Bueno, vale, no es verdad, el pelo. A los demás. Para los hablar demás. Así de estos animales, no hemos chicos, la semana que viene, por favor, información, actualidad, rabiosa y no me vengáis con cosas de hace cuatro meses como que Leticia Sabater está presentando un programa infantil. Ah. Mucha rabia que eres, Valentín. Venga. Venga, Miset. Muchas gracias. ¡Merci! ¡Merci beaucoup! El V. Y nada, hoy pasó una cosa, que es que teníamos unos entrevistados muy potentes y a última hora nos fallaron. Y dices, hostia, ¿qué hacemos? Pues va, rápidamente, busquemos ahí en Twitter que encontramos. Y vimos por ahí Cheto. Y dijimos, hombre, Cheto, hostia, esto tiene buena pinta, tiene pinta de snack, llamemos a Cheto. Luego vimos ahí a uno que cuando pronuncia cuesta entenderle, que se llama Maje. Y dijimos, Maje. Y al final dijimos, Dalalai. Y... Rubius. Por favor, para el escenario, Cheto, Mangel y Rubius. Las han puesto ahora. No, sin tocar. Y yo... Señor. Os podéis ir sentando. Falta microfonar, ha sido mi culpa que... Claro, antes, mientras os vais sentando y tomando aposento, Carla, señores de sonido, les pondréis ahí micro. Mientras les ponéis micro... No es que haga sol, pero, hombre, tenemos... ¡Silencio! ¡Eh! Tenemos unas gafitas. Adidas Eyewear. ¿Alguien quiere unas gafas? Pues yo creo que aquí nadie quiere gafas. A ver, yo es que sordeo un poco, pero igual yo creo que nadie quiere gafas. Va, pues vamos para las gafas. Va, hoy bajaré por aquí, tú. No, hoy bajaré por ahí. No, hoy bajaré por aquí, va. ¿Quién tiene gafas? ¿Quién
gafas. Oh, a ver. Espera. ¿Gafas por aquí? No, espera, que voy por ahí. Es que están microfonando, mientras están microfonando. A ver, un poco de gafas. Hola. Oye, a ver, por aquí. Bueno, nada. Unas Adidas Iwer que teníamos. Al drop. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Dónde DJ? Me la juego. ¡Hostia! ¿Me escuchas? Sí. No, nada, perdón. Hola. Tienes que llevar. ¡Kion! ¡Hemos llegado! Esto era una cosa seria. Sin roces. Kion, perdón. Hemos quedado que esto era una cosa seria hoy. Perdón, se me escapó. Se me un fue. Pero un poco, ¿no? Un poquito. Venga, aplauso para Kion. Y... Hola. A ver, espera, que yo tengo cosas por aquí. Droga poderosa. Mira, tengo unas Adidas Eyewear por a ti. Poderosa. ¿Eh? A ver. ¿En serio? Son mis favoritas, lo que siempre quise para mi cumpleaños. Claro, ya que estamos regalando Adidas Eyewear, digo, espera que les voy a dar a los chavales. Bueno, por aquí saldrán gafas. Guapo. Oye, gafas hipster. Aquí hay muchas gafas. Trae para acá. Pero yo estoy buscando porque las tiro pum. Y a que venís los tres y que venís con ojo. Que vendrán los Destroyers y más. Cállese. Visca el Barça a Pantumaca. No. Soy de Madrid, pero visca el Barça también. Joder. Escolta. Somos del Madrid. Unas para ti. Oh. No, ¿cuáles? Oh. Azules. Azules. Unas para ti. Las sneakers. De blanca, blanca. Uy, mira eso. Yeah. A ver. Durante la entrevista voy a pedir un poco de silencio, pero antes del silencio un fuerte aplauso para Cheto, para Mangel y para Rubius. Oye, que hostia. Se ve que os conocen. Ya ves. De nada. Serán vecinos, yo qué sé. ¿Qué ha pasado ya? ¿Qué ha roto? Valentín, ¿qué has roto ya? Joder. Yo no he hecho nada. Pero se les escucha bien a todas. A ver, Mangel, habla. Hola. Bueno, a ver. A Mangel se le escucha, pero no se le entiende. ¿Ha dicho hola? Ah, vale. Hola. A Rubius, bueno. A ver si se te escucha. No, ha sido él. No vale, espera. ¿Me escucháis? Hola, muy bajo, ¿no? ¿Sí? Hola. A ver, ¿le podemos subir un poco al señor Rubius? Súbeme el volumen. Es que, ¿sabéis qué pasa? Como no tiene veo. Un pique de subscribers, se quieren escuchar más alto el uno que el otro. Que es Edge. Yo exacto. Tengo más hola. Suscriptores. Yo lo flojito, hola, hola. Lo flojito como hola. Y a ver a Cheto. A que llega este que tiene... Venga, 500.000 suscriptores. Venga, vamos a superar a Willy Rey. Ya. Bueno, ¿pero se me escucha o no, entonces? Sí. Yo no sé. Yo es que no me escucho, yo es que no... Bueno, pregunta, ¿les escuchamos? Sí. Vale. Y la otra pregunta, ¿les conocemos? No. Vale, entonces, ahora sí que voy a pedir un poco de silencio. No sé quién va a hacer más barullo, si ellos o vosotros, porque tenerlos... Antes les hemos tenido 20 minutos y en 20 minutos ya la habéis liado. Ya ves. Entonces, ¿vosotros de dónde salís? Salís de un mundo que se llama YouTube. No. YouTube. Bueno, es algo de mi casa. En 2007 se decía YouTube y nadie te decía YouTube. Nada. Era YouTube. O YouTube. YouTube. Yo tuve algo. Pues eso. ¿Qué dónde salimos entonces? Sí, ¿de dónde yo habéis de salido? Mi madre. Sí. Hace como un año, en un año, de un año para acá, hostia, de repente todo el mundo os conoce, todo el mundo sabe quién sois. En la entrada había hostias con la mano abierta para tocar a Cheto, a Mangel, a Rubius. Contad un poco la historia. Cuéntala. Empieza Mangel, porque es el más chico. Como el primero, ¿no? Tú eres más chico de edad. El más chico, pero tú eres más viejo. Tú llevabas aquí en el 2007, viejo. Era un loquendero, aquí subía loquendo y... Vídeos de loquendo, GTA, ¿qué tengo que decir ahora? Porque cuéntalo. Tu pasado es oscuro, no lo ocultes. ¿Qué tengo que decir de YouTube? ¿De cómo empezaste, tío? Ah, yo empecé pues como todo el mundo, a lo que quería. Claro. A lo que quería.
Oye, que tienes razón. O sea, ¿eh? Yo me daba igual todo. Me da igual. Que antes, tú en YouTube subía a alguien, lo que te salía de las narices, subía un pato bailando y estaba igual. Si no, estaba a tomar por el culo. Era la leche. Este hombre fue el que subió el vídeo del Pim Pam Toma la Casita. Remix. No, el remix. El remix, fue él. Y tuvo más visitas que un vídeo de este. Sí. Oh. La verdad. Me duele mucho. Oh, pues eso. Que antes había de todo, o sea, antes subía la bequería y... Pero ahora ya, es distinto. ¿Cómo va la cosa? Ahora es que hay que tener un nivel plan... Es que ya que la gente hay que... Ahora, no, es eso, o sea, tenemos a tanta gente que nos sigue. Claro. Todos vosotros, o sea, es que ya aquí hay mucha gente. Pero es que es como 50.000... Bueno, 50.000 veces más, no, 500.000 veces más. No. 80.000 veces más. Es mucho, es flipante. Es que antes no subía un vídeo de borracho y daba igual, pero ahora... Pero es eso, o sea, no sé, también te implicas a eso, a darles... O sea, porque si les gustas... No sé. Estoy nervioso, estoy en la tele, mamá. No sé qué decir. Pero, a ver. No, a ver, lo que quiero decir es que te implica, o sea, después de que... tanta gente te haya dado apoyo y todo eso, al final anal. Quieres, no sé, como devolverles el favor también. Anal. Apoya anal. ¡Jaja! ¡No! Apoyo. Sí. Me han dado mucho apoyo anal. Es gracioso. ha dicho apoyo culo. En el canal. Es decir, no, ha dicho apoyo anal. Canal. Pero en catalán, anal. Anal. Canal. Bueno, entonces, es como la primera vez que venís así juntos a Barcelona. Sí. Es la primera vez que venimos a algo así, en realidad. Sí. Algo en plan con gente delante. Esto es súper raro. Hombre, gente delante. Pero estaba guay. Es como... Claro, porque el todo tema es que de repente vosotros subís un vídeo y rápidamente medio millón de personas ahí viéndolo. Medio millón. Pero ahí a la brava, a la brava. Medio. Pero en cambio, hostia, hoy estáis delante de un teatro. ¿Qué tal la sensación esta de estar aquí, público en directo? Que, joder, os ha costado entrar, que la gente os pedía fotos, autógrafos, etcétera. Yo estoy flipando. Es como un niño que lo sueltan en el parque y se vuelve loco. ¡Guau! Yo he llegado, me dice uno, ¿quieres aquí? ¿Quieres tomarte algo? Yo estoy en plan conociendo a todo el mundo, he conocido a medio YouTube. Yo creo que cae una bomba aquí, ¿sabes? Y YouTube muere, ¿sabes? Bueno, está bueno. Una moab. Un falar. A mí casi me atropellan antes. Te lo digo en serio. ¿Te han atropellado casi? Coño, estaba la gente. Y yo, pues, está así por sí, aquí. Sí, que te lo he dicho, es que no me hace caso. Es que tú eres haber estudiado, Ángel, haber estudiado. No. Paga la coca. Segundo. Bueno, habla tus comienzos, que aquí llevan la pregunta. Aquí dicen una pela. Bueno. Di. Sí, digo. ¿Qué? No, pues... pues muchos... Bueno, sí, o sea, empecé subiendo... ¡No! ¡Bien! Ahí tenemos una fan. A ver, es que... Levántate. Es una historia muy larga, porque me tuve que cambiar de canal, ¿vale? Y el... ¿Qué? Me cambié de canal, pero en el canal antiguo había subido cosas, pero subía cosas cada... una vez cada 3 meses o algo así. O más. En plan... o más. Me da igual. Más. Y después empecé a subir Skyrim. Hola, ¿se me escucha? Sí, vale. Y esto le empezó a gustar a la gente y subía más cosas y... Y pum, explotó y hizo Chocapic y... Hasta que me pusieron el strike de copyright en el antiguo canal. Pero bueno, me pude cambiar. Me cambié a otro y todos me ayudasteis. ¡Qué bonito! Oh. ¡Qué buena persona! Y pues eso, y he seguido así. Ese señor me ha ayudado. Ese te ayudó más que nadie. Ese. ¿Se hizo 6 cuentas? Mira, todos. Tú también. Pues entonces, a raíz de todo esto, hostia, hemos pedido en Twitter, en Visto lo Visto TV, que la gente mandara preguntas, ¿no?, para haceros. Y una de las primeras preguntas que casi todo el mundo hacía es... ¿Cómo, entre comillas y no entre comillas, os ha cambiado la vida YouTube en unos meses? De salir a la calle y que os sigan, de salir a la calle y que os paren, etc. Hombre, mucha gente cree que estamos todo el día de barcos y putas y eso no es verdad. Espera, ¿se puede decir putas aquí? Prostitutas. Ya lo has dicho. Pues ya he hecho ya el elogio, lo he hecho 20 veces. Vale, somos más de señoras que fuman. Es verdad, vale. El elogio empieza. No, pues eso, la gente se cree que estamos todo el día de barcos y putas, pero en realidad es que somos... No sé, como ese señor de ahí, o ese hombre. Ese, como ese. Ese, es que ese está en el centro, o sea, está en el centro aquí delante, es especial ese hombre. Es verdad. No, somos 3 colegas que se lo quieren pasar bien haciendo tonterías. Claro, es que somos así, o sea, vivimos juntos. ¿Qué es eso? O sea, bueno, viven juntos. Vivimos juntos. Yo, no. Está apartado el pobre. Tú en Mágala. Algún día. Esta es otra. Tú en Mágala. A ver, pero el inicio de todo esto es confuso, porque este señor vive en Málaga. Sí. ¿Vale? Sí. Pero luego hay otro que nació en Cataluña. Sí. A pesar de que...
A ver, a pesar de que tengo que decirte que el acento catalán lo disimulas bastante bien. Yo ¿eh? Es que soy un espía. Un espía de España, de un espía, ¿eh? Estoy filtrándome en la comunidad de YouTube. ¿De qué? ¿Qué? Más deportivo vocaliza. Que no me da la gana. Pero tú eres igual que yo, yo puta. Pero entonces, tú. No, no empecemos a pegarnos. Que luego viene cuatro. ¿Tú de dónde eres? Tú naciste aquí, pero luego viviste en. En un pueblo, que si lo digo Italia, aquí. Italiano. Pero dilo, hombre. Lo digo a Galinejo. Al Galinejo, ya está, ya empecé. No, al Galinejo. No lo entenderé. Es un pueblo con población 3, o sea, están él, su madre y su padre y no hay más. Y luego vienen mis primos, vienen. Comercian con gallinas y huevos todavía. No, oye, pero cada vez que este hombre va al Galinejo se trae un tupperware lleno de jamón. Y ¿verdad? Sí, sí, buenísimo. Ah, ahora, lo corta como si fueran entrecó. Con trozos así. ¿Qué dices? Que está bueno. Jamón. Oye, no, esto, no digo que esté malo, pero coño, corta más fino, tío. Pero eso depende de la parte del... Coño, está bueno. Está bueno. Encima que te doy y te quejas, tío, que estés por culo. No. No, yo no quiero sembrar conflicto. No, Ángel, es verdad que a veces, hostia, das un poco pinta de bruto, ¿eh? Claro, aquí te está diciendo aquí que gente, cortas. Pero que yo no lo corto, lo corta mi padre. Pues la bruta es tu madre. Mi madre. No, me refiero que corta ahí. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ojo! Se ha emocionado con el jamón. Se ha puesto nervioso. Has ido a hablar de tu madre y él se ha puesto nervioso. Oye, bueno, Cheto, a ver, ¿qué pasa entre la madre y Ángel? ¿Por qué lleva un ahí eso? Es la moda, tío. Aquí en Barcelona todo el mundo lleva cosas. Hay muchos hipsters aquí en Barcelona. Sí, yo. Empezando por Valentín, que tiene una longboard. Lo dice él, él que lleva esto. Sí, hay muchos hipsters. No es nada hipster. Con gafas. Sí, es verdad, tío. La gente que lleva gafas de pasta es que no puede ser, ¿eh? Pues sí. Bueno, sí, entonces, sí, ahora quítatela. Quítatela. Estabais contando un poco vuestros orígenes. Entonces, sí. Él es catalán, pero luego se va para Sevilla, ¿no? A Granada, un pueblo. A Granada. Sí. Y ahora estás en Madrid. Sí, con este. Vale, con este. En Madrid resulta que no es madrileño. No. No. ¿De dónde eres? ¿De andaluz? No, espérate. Díganlo. Es una historia muy larga, no sé si la he contado alguna vez. ¿Qué? ¿Cómo que larga? Larga no. Vale. No. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo o dónde? ¿Dónde? Nací en Málaga, Málaga. En Málaga. O sea, hay como una conexión entonces sí, entre los tres, es como... Es que en Málaga, Pero luego eres medio malagueño, pero luego has estado fuera. O sea, sí, es en Noruega. ¿Mucho tiempo? Porque tengo, sí, 6 años, más o menos. Yo soy noruego, yo no saber nada de español. Así que sí, no, pero aprendí bastante noruego. Sí. Pero es porque mi madre es noruega. Y lo mejor de todo es que Cheto es holandés. Ojalá. Tengo pinta moro, pero... No. ¿Tú de dónde eres? Yo de Málaga, y de allí no me saca nadie. O sea que aquí... Me sacáis vosotros. Es como la conexión Málaga, ¿no? Porque por alguna cosa o la otra, Málaga acaba saliendo sur, por ahí. Al sur, Andalucía. Bueno, entonces, llegó un momento que con esta conexión rara que tenéis de raíces, que uno es catalán, aunque no se le entienda, el otro tal... Este no nos conectamos antes, o sea, mucho antes. ¿Qué? Tú y yo nos conectamos antes. Ya nos conectamos 2005. Mucho antes. Y llegó un momento, ¿qué dijisteis? Bueno, nos conectamos, pero de cuidado, ¿eh? No, luego iremos a este tema. No. Pero antes de conectarse de la cosa de esto, resulta que os conectasteis en Madrid. Kion, ¿tenemos por ahí el vídeo de Madrid? Qué bonito. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo veo yo ahora para atrás? ¿Cómo veo? A ver, espera, ¿queremos ver el vídeo? Sí. ¿Sí, no? Sí. Vale, Kion, 3, 2, 1, fuera luces, Kion. Dentro vídeo. Kion, dale. Dale. Hostia puta, vale. Les acabo de encontrar, están ahí. Yo no veo. Chaval, nah. El polla, ¿eh? La cara. Vale, tío. Vale, les estoy viendo, acaban de salir del puto hotel. ¡Esos son! Los voy a pillar por atrás. Parecen hobbits. En serio. No se lo esperan. No saben que estoy detrás suya, o sea. Cheto, están mal. Podrías haber aplastado, ¿eh? Y no se darían cuenta. Mírales, qué feliz. Se ve todo muy ancho. Ahí le estaba regañando. ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! Llevo media hora siguiendo detrás. ¿Qué cabrón? La carmaje. ¡Hostia! La carmaje. Desde aquí abajo, tío. Ha sido así. ¡Vos esponja! ¡Vos esponja! Este se peleó con este se peleó, con la Dora la exploradora. Con Dora, Pasó de verdad, sí. Dale. Ese tío es Dios. Ese tío es el mafia, en serio. Yo veo borroso. Visto lo visto.
Madre Bob mía. Esponja y un mafioso al lado. Pero sí, qué manera de conoceros es esta. Fue la vida. La vida. En verdad fue todo así, en plan, estaba por Skype y me dices tú que me voy a Madrid y yo digo, venga, que me la juego yo también, ¿sabes? Ya está. Claro, que fue así. Muy bonito. Sí, sí. Fue, así. Fue guapísimo. En el ¿cómo era? Cruzol. No digas publicidad que, ay, no, bueno, que no lo han pagado. Pero si nos metimos cinco en la habitación allí, vamos. Bueno, no me digas. No me... Oye, hay secreto. Ya está, dejad. No. Luego iremos a este tema. No, no. Pero antes de ir a este tema, ahora que decías, que no han hecho publicidad, tal, que no han pagado, no digas nada. Una de otras las preguntas que llegaban por Twitter decían, a ver si me contáis qué es esto de hacer la del partner. ¿Qué es? No hacen nada. Y a vivir. Y a vivir, subir vídeos y a vivir. Hombre, hay que comprarse los vídeos, ¿no? Si no, la gente no lo va a ver. Claro, es eso. Sí. Habla tú, que tú eres más listo. Que tienes barba. Es que... No, a ver, la gente lo que dice lo del partner y todo eso, la del partner, ¿no? Sí. Es, o sea, últimamente lo están diciendo mucho, pero por el tema de la gente que nueva que está entrando a YouTube solo por el tema de ganar dinero. Y es eso, nosotros no hemos empezado con ese objetivo. O sea, empezamos antes de saber nada de partners ni nada de eso. O sea, el partner lo tuvimos 4 años después o algo. Yo es que hacía vídeos de GTA, pero por lo menos 50 y me los curraba y vamos, que me iba a guardar dinero. Es que antes, sé lo del partner era tener la imagen guay encima del nombre. Sí, esa era la guapa, ese la miniatura. Pero, espera, que a ti sí que te voy a contar la del partner. No, bueno. Que a ver, uno de los últimos vídeos que subiste eso fuera, era un minuto de vídeo diciendo, voy a hacer un gameplay. Sí. Y de repente era una pantalla en negro, era casi algo en random de jugar, salir. Pero es que no me río más en mi vida con ese vídeo. La tocha, vale, que voy a ir recomendando. Me lo sé de memoria el vídeo. Es que... ¡Hola, Lesbi! Bueno, no quiero. Es que la es que fue, ese vídeo realmente son vídeos que se hacen por la cara, pero luego te das cuenta que son críticas. Porque hay vídeos, son gameplays que se hacen y no vienen a cuento muchas veces. Sin editar ni nada. Sin editar ni nada. Yo creo que lo editan con el editor de YouTube y ya está. Oye, bueno, que no me estoy metiendo con nadie. Si luego un YouTuber lo ve y me quiere pegar, qué broma, ¿eh? El Wendo me llama a qué. Pero los gameplays son una mierda. ¿Pero qué gameplay? Pero les estás diciendo que los gameplays son... No, cuidado. Los gameplays que... Es que me metí un camisa de 11 bar aquí. Vale, es que gameplay no es lo mismo que un montaje. Ah. Un montaje, por ejemplo, yo hago montaje, él hace montaje. No hacemos una partida en plan... Oye, por aquí por el programa ha pasado gente como Buenafuente, Berto Romero, la semana que viene Corbacho, ha venido Jordi Évole. Y son gente que cuando vienen hablan un poco de cómo, desde el punto de vista de la tele antigua o de la tele que se hacía hasta ahora, etcétera, cómo ven el fenómeno de YouTube. Y todo el mundo dice, sí, está claro que hay, etcétera. Entonces, pero aún dicen, hostia, no sabemos muy bien porque hace falta dinero para producir, etcétera. Y creo que vosotros sois justo el punto contrario. Es decir, desde YouTube, cómo uno puede hacer cosas, tener público, entretener a la gente, hacer cosas que estén muy bien. Y además, incluso, monetizar cosas con esto que no hay que demonizarlo, al contrario. Es decir, si haces cosas que te gustan, le gustan a la gente y de eso puedes sacar dinero, tal. ¿Qué les diríais a toda la gente, productoras, agencias, canales de televisión, presentadores, que cuando ven YouTube lo ven casi como, ay, el demonio, mientras que vosotros estáis ahí haciendo cosas que os sirven para ganaros la vida, por así decirlo? La gente, lo que le gusta en YouTube es que la gente sea real, o sea, que sea uno mismo, o sea, no puedes... Porque las compañías normalmente hacen eso, o sea, intentan vender algo, pero no es como humano, se siente como... Humano, sí. Claro, es eso, hacerlo humano. Es esto, o sea, nuestros canales de YouTube han salido de nosotros, o sea, no hemos pagado nada, no hemos invertido nada, no... ¿Sabes? Es gratis. ¿Sabes? Gratis y empezar a... Incluso poniendo dinero nosotros, porque yo la comida no, ¿sabes? La comida la pongo yo para cocinar, ¿sabes? No. Y la luz también. Ya, claro. ¿Y la luz? Coño, para luz? Subir el vídeo a internet, ¿no? A la luz, cuidado. ¡Hombre! Vas a gastar mucho de luz subiendo un vídeo a YouTube. Y el wifi y todas esas cosas. Madre mía. Bueno, hoy yo creo que todo el público que está aquí conoce a Mangel, conoce a Rubius, conoce a Cheto, pero aún así queríamos tener un mini vídeo, una mini pizca de cosa de cada uno para que la gente que está en casa y lo esté viendo diga, venga, Mangel, empezamos. Kion, por favor, por Mangel. Tenemos un vídeo de Mangel muy cortito. ¡Dentro, Mangel! Ya estamos en Málaga, lo que pasa es que vamos a hacer una quedada. Que la gente se llama quedada porque la gente queda. La gente queda en un sitio y al quedar en ese sitio, pues la gente se ve. Entonces ya, pues... ¿Por qué no otro vídeo? Pero si es que... Un blog sobre un blog, mira. Un blog, hostia. Atención, atención ahora. ¡Dios! ¡Un corazón! ¡Me pongo celoso! ¡No!
voy a poner celoso. Ese no es mío. Ese no es mío. ¡Ah, coño, es mi perro! ¡Es mi perro! ¿Por qué no hago un gameplay a ciegas? ¡Eh, mi primo está ahí! Ponte aquí. ¿Qué le escuchas? Sigue recto. ¿Recto? Sigue recto. El que me guía está aquí, aviso. Y la izquierda, ahora no veo nada porque hay humo, ¿sabes? Pero, ¿estoy vivo? No. ¿Ve? Esto es un gameplay, hombre, cojones. ¿Qué hago ahora mismo? No veía nada, ¿eh? Como que he perdido. 0-0. Oye, producción, ¿tenemos por ahí a Low? Os pediría que llamemos a Low mientras viene Low, porque tenemos una cosa por ahí pendiente. Ya hemos conocido a Manger. Vamos a conocer un poco al Rubius. Dentro, por favor, el vídeo de Rubius. Apaga la luz. ¿Qué? ¿Qué coño pasa aquí? Muchos me habéis pedido que haga el reto de la cadena. ¿Sabéis qué os digo? Que os fuerte. Voy a hacer algo 3000 veces mejor. Dicen que esto es para limpiar cristales. Pues me lo voy a beber, hijo de puta. O sea, cuando te están llamando esto palpita, esto palpita, esto hace... ¿Es esto? La fiebre. Oh, wow, tenía fiebre, Rubio. Oh. ¡Ay, mi imagen! ¿Por qué este señor? ¿Por qué te lo llevaste? Estoy vivo, todavía. No me han matado. Oh. ¡Ay, mi imagen, por Dios! Visto. Oh. A ver, primero, déjame hacer una aclaración que hoy para que la gente es tonta no se da cuenta. Esto es mentira. Es no, decir, el jabón, el tal, el no sé qué, es todo truco, tal, de esto, etcétera. Que la gente no piense aquí que el pobre chaval se nos murió. Pero lo que sí que es cierto es esta historia de amor que tenéis aquí, que contadme un poco la historia de amor. Pero ahí estaba muerto. Ahí estaba muerto. No. La chica que prefiere, ¿somos gay o no? Que no somos gays. No somos. Nos preguntan mucho eso, o sea. A ver, no, gays no, pero un poco julandrones sí. Que no. Entonces, hombre, lo hemos visto. Hemos visto que hay amor. Hemos visto que hay la pelea. Amor hay. Entonces, un poco de beso, ¿no? Gracias. Con Valentín. No, un poco de. Te pongo los cuernos. ¿Va a haber beso o no va a haber beso al final? No. Porque, pero. Sí. Espera. No son más. Como una pareja. Se pelean, y esto lo sé porque me lo han contado antes. Cada noche al llegar a casa, para saber quién friega los platos. Para saber quién hace la cama. Para saber quién recibe hoy. O sea, se pelean por todo. La asistenta, la que limpia. Esto tiene que ser una pareja. Aquí hay amor seguro. Para eso hemos contratado a la asistenta, para que no nos peleemos. Ah, no. Vale. Claro, al final bueno. Sí. Sí, porque vivís juntos. Contad esto un poco, sí, qué pasa con los platos a la hora de fregar y todo eso. Que los limpia la asistenta. A ver, no, los dos primeros meses... Fueron un desastre. Fueron un desastre, o sea, estaba la cocina llena de mierda, o sea, tenías que nadar para entrar, literalmente, y al final dijimos... No más. Y... Sí, pero es tremendo. Forita de acá. Yo eso no lo sabía. Llego a su casa, entonces ellos me acogen y yo digo la cortesía, digo, bueno, han cocinado, pues entonces voy a lavar los platos yo. Y dice, ah, no... ¡Qué asistenta! ¿Para qué los lava? Y yo, madre mía. Al final tuvimos que contratar asistenta porque no podíamos más. Es que no podíamos más. Pero bueno. Bueno, pero aún así hay esa historia de amor. ¿Estamos buscando a Low todavía? Low. No, mira, que vaya subiendo Low. La L, la L. Espera, y mientras sube Low, veamos el vídeo del señor Cheto. Dentro vídeo del señor Cheto. Una cerveza, hay que ver. Bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina. Lo que vamos a hacer hoy es una receta... muy bizarra. Wet floor. Cheto. Trailing cables. ¿Tú qué? ¿Qué mierda es? Es un gameplay. Bueno. ¿Un gameplay? ¿Y te quedas con gameplay? ¡Tú! ¡Ah! Mira, ahí está. Es el malvado que está todo el día en el juego dando por culo. Yo no sé quién. En serio, salen todos los juegos y yo no sé quién es. Bueno, Antonio no me ha querido. Mira, Antonio ha sido rápido. A ver, Roberto, ¿me abres tú la puerta rápido o no? Que tengo un día que, madre mía, la mujer me...
todo el día puteándome que si llego tarde, que si llego tarde al bar. Y encima, nos ponen ahí a abrir botella para entretenernos, y es que está fatal la vida. Materiales anómalos. Y me puso una hamburguesa encima. Meca, tío, que tengo que unir las hamburguesas. Meca, tío. Ahí tenéis el truco para que se haga bien. Después de todo, tendremos el hamburguesoncio. Fuck you, McDonald's. Joder. Bueno, te doy intimidad. Cuando me dé la vuelta, quiero que haya meado, ¿eh? ¡Mira! ¡El Rumi! ¡El Rumi! ¡Qué malvado! ¿Qué hace aquí, Rumi? Que yo no sabía que Rumi estaba en el blonde. ¡Ese es Rumi! Rumi. Pon el pie que sube, pobre, y se saca. Oye, Rumi, ¿qué Rumi tienes tú en contra del Rumi? Rumi, nada, es que es un nombre gracioso. Empezamos la no, cosa en plan Rumi. No, que señor Cheto es más normal, ¿no? No, es que en plan, es que nosotros, ¿cómo se dice? Rush is my, Rumi. Rush is me. Rumi. Es que es muy complicado, nosotros lo simplificamos, esto es... Rumi. Si es Rush is me, Rumi, Rumi. Claro, si es Yellow Mellow, Yellow Mellow. Dale a like. Dale a like. Es más fácil, Toxo. Oye, que ahí hay una petición. ¿Qué petición? Una de las preguntas, que ahora vamos a ir todavía por más cosas que van saliendo, decía que tenéis que cantar la canción del Dale a like. Pero, ¿cantarla? ¿Cuál? La de Pía, ¿no? La de Dale a like. Eso es de cantar. Eso no se puede cantar. Sí, Pía, ya está. No más se dice eso. No. La canción era así, es que la canción... ¿Cuál es la canción del Dale a like? Porque no sé. La mía, tío. Ah, puta que la ponía. ¡Claro! ¡Willy Ray! ¡Esa! Dígelo una vez, ya está. Ya está, una vez lo digo. Pero, ¿hay que cantarla ahora? ¡Claro! Dile, ¿por qué? Hombre, lo ha pedido la gente. Pero es que la canción Electro, ¿cómo se va a cantar eso con la voz? Pero no, es como cantar Dabs, sería como... ¿Crees que decían boxing? Y yo digo... ¿Cómo era la canción? Ya no me acuerdo, tío. ¡Estaba en el quinto, coño! ¿Qué coño ha quedado aquí apareciendo? ¡Piri! Así es que me da vergüenza delante de la gente. Es que me da. Sí, es que, ¿se lo pedimos o no? Si la canta. Es que necesitamos. Pero necesito una base. Una necesitamos base. Una base para poder. Base. Es que no se puede. El Eulogio, hazme la base. A ver, micro para el Eulogio, por favor. Micro para Low. Tiene uno de los micros. Sí, de mano. Sí. Ah, tengo una base. Venga. Sí. Una base alienígena. ¿Eso qué es? Yeah. ¿Cómo la quieres? Low step. Low ¿cómo step? La quieres? La quiero un poco electro house. Un poco más dubstep. Dubstep y... Plastilina. Menopausia. Es que no... Ya está. No puedo más. Un poco hipsta. No. ¿Quién sabe hacer bases? Este sabe hacer bases, sí. Tiene cara de ello. ¿Qué hago? Una base. ¿Cómo? Mira, acompáñame. Yeah. Unboxing. Ya está. Unboxing. Willy Red. Unboxing. Puta que la pones ya con ella. Willy Red. ¿Qué hago yo aquí? Ah. Dice, la canción. Dice, Que estaba en el quinto coño. Ya está, ya. Puta que la pones ya con ella. Willy Red. ¿Cuál es Willy Red? La tenemos. Es verdad, lo tenemos a Willy Red, ¿no? Ya está. Que te emociona. Gracias. Un aplauso a Rumi. Oye, ya que estamos con las peticiones de la gente, hay otra petición que dice, hostia, yo estoy ahí viendo todos los vídeos de Mangen y veo todos los vídeos y veo las imágenes, pero no entiendo nada de lo que dice. Pero eso, es que no hay que entender la imagen, hay que escuchar la voz. ¿Eh? ¿Cómo? No, me ha entendido. No me mienta. Entonces, hemos pensado, si acaso yo le hago una pregunta larga traductor, a Mangen, traductor. Y como Low es traductor oficial, sí. Pues yo te voy haciendo la pregunta a ti y tú vas contestando a lo tuyo. Le ponemos el micro en bajo a Mangen. Tengo una idea mejor. Y Low, pues lo va... doblo. Dóblame. Te doblo. No, es que mi boca... no te doblo en plan Destroyer por la mitad, ¿vale? No. Tú pregúntale algo. ¡Hombre, Low! Y yo hablo por asesino. Él. De... Tú pregúntale algo así profundo. Vale, pues mira, una de las preguntas que había... Con la boca, se me sentada. Haz lo que quieras. Vale, pero... No, pero yo puedo estar aquí viéndote. Pero quiero tocarte. ¿Qué tal? Oh, esa barba, Dios mío. Me recuerda... Oye, espera, a mi novia. Esto es el mismo tacto que esto. Brindemos con copa... Me recuerda un poco a mi ex. A tu ex. A tu ex, oh, Dios mío. Era portuguesa. Oye, Ángel.
¿Qué? Yo te haré la pregunta. Valentín, molestas. Ah, perdón. Estamos intimando pero aquí. Es que, es que tiene que doblarte, ¿no? Tiene que haber puerta. Sexo aquí en directo. Abre, hable, hable usted. Abre, ha dicho. Abre la puerta. ¿Qué abro? La puerta. Oye, ¿y si vamos a los retos ya que estoy poniéndome muy cachondo? Joder. Me ha dado... la barba, ¿no? Que me pongo loquísimo. Hipster, ¿qué es un hipster? Ya ven aquí con el look de... de Barcelona, que va todo el mundo así. No, parece de una película así como de el quarterback. De algún equipo, pero, un equipo de, pero hipster. Pero un equipo de segunda regional. Claro, sería... me llamaría cual más. Adiós. Ha muerto. Le han cortado. Eso quiere decir que se acabó la sección. Lou. ¡No! ¡No! ¡Hola! Mangel. Tus pelos me dan aquí. No sabes cuántas veces he soñado este momento. ¿Con tanta gente delante? En pesadillas. Qué mala gente eres, macho. Bueno. ¿No tenéis listo todavía, no? Vale, retos, entonces, venga. Lou, luego, al final del programa, ¿nos guardamos un doblaje ahí en directo o alguna cosa? Vale. Creo que no. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Y mientras... Sí. Claro, es que hay un reto. Hay reto, hay reto. Rubius, cuidado. Te vamos a poner primero un momento al lado, porque me tenemos un reto aquí entre Mangen... Y Seto. Y señor Seto. A ver, aquí, hoy, recordad. No me quites la silla. Aquí, comparte mesa para 7.000 millones, una iniciativa con Intermón Oxfam. En la descripción del vídeo tenemos cómo hacerlo para hacer una aportación para que nosotros, para que no solo nosotros para Navidad tengamos pues una buena cena, una buena mesa y lo que podamos compartir. Descripción del vídeo podéis verlo todo, en Twitter, en Facebook, etc. Es difícil hablar en serio con nuestros personajes delante, pero ya que veníais... Sigue. Tenemos un gaming en directo. Un gameplay. ¿Un gameplay de qué? ¿Os apetece hacer un gameplay en directo? No. Sí. ¿Cómo voy a decir que no? Que broma. Cámara. Broma, no te rayes. Atento, porque esto es una cosa que se va a jugar bastante aquí. No me tiréis las cosas, que emparar la tabla, nena. Bebe un poco de aire, que te veo nervioso. Entonces... A ver. Adiós. Hostia. Hostia. Vale. Me ha gustado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mi infancia ante mi ojo. Me ha gustado. Es lo que se está llevando. Oh. Entonces, hombre, esto... Espera. Verás tú lo que vamos a ver aquí. Rush, ¿está Rush por ahí? Rumi, corre para aquí muy rápidamente. Ponte la gafa. Que tendrá que contaros a cómo... Yo no entiendo muy bien cómo... Esto... Hermanitas. Pero esto es más de la época de Rumi. ¿Qué, Rumi? Aquí, Rumi. Yo creo que este no va. Ah, no, este sí. Este sí. Vale, Rumi. Antes de contarme esto, cuéntame primero lo de comparte mesa VLV, que entre toda la gente que diga con quién querría compartir mesa en Twitter, que dicen, por ejemplo, con el Rubius, pues si gana, le preparamos una mesa y la comparte con el Rubius. Sí, esto es tal cual, esto es porque mucha gente nos ha dicho, oye, quiero una cena con el Rubius, o quiero una cena con Boyi, también muchas solicitudes. Sí. Con Lologio. Con Lologio. Con Kion ya hay menos. Vale. Entonces es... Comparte mesa VLV entre todos los tweets con este hashtag, pues habrá un ganador y el ganador compartirá mesa con el ganador o con Rumi. Hay que mencionar al usuario, al colaborador con el que queréis cenar, si no, no tiene. Tan fácil como yo comparto mesa con Rumi. Entonces, comparte mesa. Que no te peguen estas cosas. Rumi. Porque después esta gente se va, la gente se olvida y no pasa nada. Pero si te tengo a ti todos los días diciéndome Rumi. Es que con estas gafas tienes cara de Rumi. Entonces. Comparte mesa VLV todo juntito más el usuario. Hashtag. Entonces, ahora vamos a tener aquí un gameplay. Os dejo con el gameplay. Déjalo que está. Oh, estas son las Adidas Eyewear, que se vean tú, que esto es pagado. Que se vean. Espero. Oh, eso lo va a romper. Déjalo vale, así. Bien. Vale, entonces como. Entonces, Rumi, tú que eres de la generación esta de los Dime. Juegos. Dale, ¿sabes un poco qué juegues y cómo va esto? ¿Yo? Sí. Es tan sencillo como intentar. ¿No sabéis? ¿Qué está pasando aquí? Si me muevo, me muero, ¿sabes? ¿Eso qué? Tío, tu pueblo es inestable. Se ha caído. Eres Lady Gaga. Han dicho... han dicho antes, no rompáis la mesa. Ha dicho la mesa, no tu casa. Sí, pero me voy a saltar un ojo con un cuchillo, por Dios. ¡Maje! A ver. Que nos mueran los dos. ¿Qué hago? Yo creo que así está muy guapo. Yo creo que así triunfas en YouTube. Ahora, lo difícil es... Intentar sacar. Vais a intentar sacar un hueso cada uno. Yo tengo ¿vale? Un handicap. Venga, va. Si pita. Ahora vamos, ¿eh? Uy, vale. Venga, va. ¿Qué va? No sé qué sacar. ¡Pip! ¿Algo? ¡Pip! Venga, el hígado. Dale. ¡Pip! ¡Muerto!
No, no. Está, está ahí. Dale ahí. Ay, 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 ay. ¡Ay, Dios mío! No, no vale, ¿no? No, no se ha salido. ¡Ay, chico! ¡Ay, hijo de puta! ¿Está corriente o no? Espera, ¡mae! Hombre, que le estáis desmontando la paradita, pero, chaval. Pero a ver, pero dejadme. Ay, oye, es especial, que es no te voy a hacer trampa. Es especial. Ya está pitado. Ha pitado, ha salido. Tío, déjate así para toda tu vida, o sea. Pero tú has visto el tinglado que me habéis montado. Ay. A mí no me dejáis ahí. Oh. Venga. Venga, va. Entonces, a ver. A ver. ¿Qué hago? Dale, Mangel. ¿Por qué me graba a mí? ¿Qué coño? Ah, que se vea ahí. No me hagáis daño, que. Hostia. Uf, el fémur. Tengo miedo. Lo siento. Ah, la nariz. Se ha ido la pantalla. No me mováis, que quiero hacerlo bien, en serio. Que este chaval venga, va. Es buena gente. Vamos a ver, por ejemplo. ¡Ay! ¡Ya está! Se nos da tiempo al pobre hombre a morirse. Hostia, se puede hacer. Bueno, de momento vais 1-1 y aquí no lo ha hecho nadie. Entonces, dapte. Tenéis que hacer otra y el que lo haga se lleva el game. No sé, ¿verdad? Ve. Te juro que lo hago bueno, bien. Luego en no YouTube, youtube.com/vistolovistotv tendréis toda la cosa. No me toquéis que lo hago bien. Sí. Ay. No puede ser que vayas eligiendo. Pero bueno, de qué pero le vas a esto es mentira todo. La última ya. Mierda, juego 19, macho. Ah. Te han tocado Call of Duty después. ¡Toma! No aquí está. Uno. Un hueso. Toma. Gracias. Esto te haces una hamburguesa. Ya ves. ¿Algo más? Te toca. Oye, pero esto no vale. A mí me habéis puesto mil gafas. Pero tú eres. Pero porque estabas corto de vista, no pasa nada. Venga, Rubius. Entonces, para empezar, Cheto ha perdido. Mangel lo ha hecho un poco mejor. Claro, siempre. Y. A ver, Rubius. Ay, 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 ay. ¿Qué creéis? ¿Podrá o no podrá? Si lo haces en la primera, ganas, ¿eh? Hombre. No... ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Nadie le ha tocado! Hombre. Pero ya que les ganas de suscriptores, déjales ganar a la operación. Vale, nadie la ha ganado, ya nadie la ha tocado. ¿Se puede poner el micro en esto? Es que hace un sonido muy guay que. A ver, se puede hacer un remix. Step, step. A ver, mira, a ver. Step, step. Escrile, escrile. Escrile. Totalmente. Así me toca. ¡Ha muerto! Déjalo, déjalo. Que... Esto es recrearse en el dolor. Soy un osádico. No es que te da la nariz roja, el pobre. Bueno, tenemos otras cosas por aquí. Rubius, ¿qué? Te va a tocar. ¡Bolli! Al escenario. Te va a tocar Bolli. Me va a tocar Bolli. Le va a tocar Bolli. Me va a tocar Bolli. Aplauso para Bollicao. Aplauso de verdad, si puede ser. ¿Qué traemos? ¿Qué es? ¿Ay, micro o micro? A ver, este sirve. Si no teníamos otro por aquí. Bolli. El micro de Rush, aquí, lo tengo. Dapster. Aquí está. Pero no puedo hacer lo que tengo que hacer con esto. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que hacer cosas sexuales. No, ¿cómo que? No. Bolli, hemos quedado que hoy era un programa blanco. Vale. Que hoy compartíamos mesa. Blanco, farlopita. No. Farlopita. Oh, no, que hay niños viéndonos. Bueno, entonces. La farlopita es mala. Vale. Y cara. Entonces, tenemos un micro por aquí, para Bolli, vamos a microfonarla. Observate. El reto... El show que tengo que hacer para ponerme un puto micro. El reto es para Rubius. Y nos vas a contar en breve en qué consiste el reto que le has preparado para... Oye, ¿qué tienes una cabeza normal o cómo? Porque a mí me lo ponen muy rápido. Me acaban de ver todas las tetas. Tapa, tapa. Oye, ¿cómo ha caído? Ha sido un error. Os prometo que le he dicho a mi familia que erais gente respetable, no os caigáis aquí a las primeras de cambio. Que se ha puesto la cosa muy mala. Muy ¿qué mala. Habéis hecho? No, ahora aquí. Es que no tienes el micro puesto, Mangel. Me han quitado el micro por. Me he hecho polvo. No me queréis. Bueno, ¿estás bien, Cheto? Se me ha caído esto encima. No, a ver, yo me he caído a mí. No, claro, tú te has caído encima a mí. No. No. Yo me he caído para atrás, tú te has caído en mí y yo me he caído encima. Vale, no es que no esté aquí. Entonces, Bolli, tú misma. Muy bien, muy bien. Veo que has regalado una de mis gafas y la otra no está. No, ¿yo? Sí, perdón. Ahí hay unas gafas. Era una Adidas Eyewear que estaba para regalar. Perdona, es una de mis gafas. Muy bien, ¿vale? ¿Veis cómo funciona esto, ok? Valentía os da cosa que luego os quita. Eso hizo con mi virginidad. Vale. Vamos a hacer un reto chachipiruli.
¿Vale? Estupendérrimo. Y te escojo a ti. Bulbasaur. No, en serio, tengo que bailar. Tienes que bailar y además bien. No. Porque tienes el poder de las tetas. Es que si no es con teta, no gana. ¿Qué canción has puesto? Siempre tiene que recurrir. Es que siempre. No. No se me escucha. Micro Ángel. ¿Con qué? ¿Así? Ah, con la cara. Ay, mira qué guay. Tienes tu cara. ¿Por qué hacen mandos con forma de consolador? No lo entenderé nunca. En serio. Saben que los va a utilizar Boy. La cara en tu mano. ¿Qué real eso? Soy tonto, tengo una foto de mí mismo aquí, mira. ¿Va? Sí, ahora sí. ¡Hermí! Voy a ello. Hazle una foto a esto, o sea. Just dance, yo. It'll be okay. Hola, sí, wow. Vale. ¿Qué canción? Ahí. ¡A bailar! Bueno, te voy a dar una paliza, lo sabes, ¿no? Una paliza, con ese. Sí, ¿qué pasa? Hola, ¿qué haces? ¿Quién soy yo, el hombre o la mujer? ¿Qué? ¡Baila! ¿Pero tengo que apretar algo? No, tienes que ser sexy. ¡Sé sexy! ¿Por qué no eres sexy? ¡Más sexy! Me and you one on one, treated like a show day. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do? Es este el paso Rihanna, ¿sabes? Te pego. Pero ven aquí, hombre. Coño, pero ¿dónde está? Ah, que soy. Ahí la cámara. ¡Dale caña! ¿Por qué no te veo on fire? Creo que te voy a ganar, ¿eh? No. Está claro que te voy a ganar. ¿Vale? Esta para tus fans femeninas. No sé qué hago, en serio. Ojo, Bolly, 11.000 puntos. ¡Woo! Rubius, 4.700. Joder, qué paquete. Rubius, que es la nene que te está dando la del grupo y la de tu primo. La voy a ganar, la voy a ganar. Te sacan del Sky. Venga, este paso idea, fácil. ¿Eh? ¿Teta? ¿Yo? ¿Teta? Yo no tengo teta. Abdominales. Estoy barriendo. ¿Barrer la casa? Me gusta barrer la casa. ¿Ya? ¡Oh! Te he ganado. Lo ha visto todo el mundo. ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? Yo pensaba que llevabas el recuento. A mí se va a dar mejor el Kinect. Oye, ajá. ¿Algún comentario? Que te vi antes practicando, así que no vale. O sea, yo no he podido probarlo ni siquiera. Chaval. ¿Haremos revancha un día o no? Revancha. El vídeo es bueno, ¿eh? Mira el vídeo. No. Algún día de la revancha, ¿no? Esto es muy triste. Es como, mira, míralo. Una pechugona. Ahí tiene... vale, ahí vale. Pero antes estaba haciendo un movimiento muy sexy. Tiene que cantaros por pecho. Ramona, te quiero. ¡Dame una E! ¡Dame una A! Vale, ya está. Vengo arriba. Bueno, pues nada, has perdido, pero no pasa nada. ¿Puedo soltar una curiosidad? Sí. También estoy unida a vosotros y no sabéis por qué. Ay, yo claro. También tengo parte del sur, aunque lo disimulo muy bien con este moreno que tengo. Adivinad de dónde es mi madre. ¿De Argentina, seguro, o algo así? No. No, no, es del sur, sur de España. ¿Qué Argentina? ¿Qué no geografía? ¿De dónde sacan esas historias? O sea, Canarias. Ah. Muyallo. ¿Les puedo dar una pista? Sí. La guagua. ¿Esto de quién es? Ojo, chistes. Ah, de lo Goyi. Mi madre es de Lepe. Ahora lo entiendo. ¿De Lepe? Bueno, ole. Lepera de adopción. No, ¿por qué me habrás aún? No, ni un besito ni nada. Bueno, aplauso para Bollicao. ¿Mi chaqueta? No sé. Esta es. La otra que viene con la chaqueta universitaria. ¡Low! Sí. Ya que estamos por aquí. Va, tengo un último reto, el reto definitivo. Ahí, ¿para el Rubius? El reto definitivo. Sí, para el Rubius, ya que está aquí sudoroso y sexy. Soy como chicas. ¡Wow! Sí, señor. Por cierto, el gameplay de. Queda pendiente el gameplay con Mangel del Teto, que lo haremos después. Pero tengo un reto que se llama Chat Roulette.
Sí, señor. Sí, sí, sí. No, otro no, otro no. Dios mío, con la de mojabragas que hay aquí vienes a por mí. Bueno, con todo el respeto a los chicos que también... Vamos al tema charrolet. Charrolet. La cuestión es, el primero que consiga que un tipo o tipa esté un minuto pendiente de ti o de mí, gana. Pero cronometrado. Cronometrado por mis cojones, porque no tenemos... Vale, pues... Vale, harán tic-tac, tic-tac. Muy fuerte. Tenemos a Roulette, guión. Oye, con ropa, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? Ponte, vete para allí, vete para allí. Ay, con Kion. Vete con Kion. Voy con él, vale. Te cedo el primer puesto. Aquí vamos a ver más órganos sexuales que personas. Sexy cam. Join me. Hot girls in Matalascañas. Bajad un poco la luz, por favor, allí en... ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Bajen la luz! ¡Bajen! ¡Corran la luz! ¡Ay! 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 ¡Bruce Willis! Tiene que aguantar un minuto alguien, ¿eh? Venga, a ver. No será fácil. ¿Ya? Pero yo no me veo. Bueno... Pero, claro... Tú tendrás yo que estoy poner aquí, o sea, se me ve... ¡Eres Slender! Pero no se me ve nada, o sea... Es... Ah, mira, ya se te ve. Slenderman. Ahí. Hay una luz o algo. Ahí. Ah, con el flash, es verdad. ¡Apaga la luz! Bien. Ve. Hola, a ver. Pa' ti mi cola. A ver, ¿dónde doy a siguiente...? ¿Cómo? Tengo una postura. Es que vale, le doy. Vale, a ver. Es que no estoy viendo a la persona y me tengo que estar girando ahí todo el rato. Mira la pantalla, cabeza cuadrada, tío. No se vaya. Oh, no. Vale, ¿qué coño es eso? No. No, hola, hey. Hi. Hija de zapatero. Hi. Are you a zapatero? Zapatero. No. eso no vale. Hey, hola, hello. Are you there? Can you say hi? Hi, hello. Tiene micro esto. Hello. Saluda, coño. Ese tío smoke weed every day. Se está tocando, pero tan fuerte. O sea, vale, o sea, está aguantando, o sea, vale. Está en trance, fíjate. Tric. Que se va a morir. Vamos a ver, señor, me está usted descachando. ¿Qué le pasa? ¿Cuánto tiempo llevo? Mira, te quiero enseñar una cosa. ¡Que le está dando algo! ¡Que le está dando este vaso! Algo. ¿Qué? ¿Qué le está haciendo? ¡Si se muere no vale, Rubius! ¡Se la está meneando! ¡Se la está meneando! ¡Espérate! ¡Vale, mira esto! ¡Que se muere! ¿Qué es esto? ¡Mira a esta gente! ¡No se ve nada, mierda! ¡Java! ¡Es Java el Hat! Ese hombre creo que no nos está viendo. Espera. ¿Qué coño está haciendo con la boca? O sea, espera, vamos a pasar al siguiente. Quiero, qué fuerte. Quiero ver a alguien que flipe de verdad con esto, en serio. A ver, skip. señor, Cayu. Hola. Vale, pero es que no estoy viendo cómo es la gente. Hola. Bueno. ¿Es usted un símbolo prohibido? Hombre, yo creo que el reto he conseguido, ¿eh? Yo creo que lo he conseguido, pero yo no he tenido oportunidad. Bueno, pero ahora tienes que ir tú. Vale. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, Dios! Hola, ¿es usted un pedófilo? Lo parece. ¡Mierda! Sí, lo era. Definitivamente lo era. Oye, no, espera. Yo creo que el reto he conseguido. Aplauso para Rubius. Pero ahora falta que Low... Habrá que ver si Low te toca. Con tus buenas artes pero y tu barba de Moisés. Rubius se ha encontrado un hombre agonizando. Bueno, pero valía. No llegaba al click del ratón. Estaba sufriendo. Pero podía pasar, esto vale. Entonces, en plan, voy a morir, charrolet. Tienes tu oportunidad de menos de 10 pantallazos. Vale, 10 pantallazos. Que alguien, 10. Dale. Tienes 10, Low. Venga, va. Te toca. Dale cerita la cosa. Mangel sexy. Aquí porque te toca. Yo lo que no entiendo es por qué la gente no dice Loulogio sexy. No. Joder,
shit on my face. Te está animando, te dice, you can. Bueno, you can. You can. Tranquilo. Hombre, con esa cara no sé yo si... ¿Qué le des al siguiente? Pero... ¿esto, esto vale? No, dale al siguiente, skip. Mira, es partner, es partner. Espera, que le tienes que dar skip, low. Mira, la droga. Oh. Ah. Es Maximus. Hostia, Cristiano Ronaldo. Pero, que no hay partner. No, low, low. Siguiente, siguiente. Vamos a hacer una cosa... Venga, pero ¿por qué solo hay...? En serio. Llevas, ¡no! Llevas cuatro, ya. Llevo cuatro penes. Cinco. Uy. Eso seis. Siete. Este es el octavo ya, Ocho. Nueve. ¡Ah, este! Ahí, este. Hola, dile hola. ¡Oh, nueve! Es un cani, Dios mío. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Se está quedando, low, cuídale. No, no le impresiona esto, no le impresiona. No. Esto lo ve cada día en su vida. ¡Oh! Era el personaje del Far Cry, tío. Sí. Cani is Hola. Tamuset. ¿Qué problema genético tienes? ¡No! Concreta. ¿Qué gen en tu infancia, en tu gestación? ¡Oh! Pero bueno, no. No me has entendido. No es cuánto te mide el pene. No me has entendido. Es en el periodo en que ibas de cigoto, de feto, a ser más o menos humano. ¿En qué momento hubo una desconexión y te quedaste en cigoto puta mal cocinado? Puta madre. Te muestra puta madre. Puta mira madre. El chat. ¿Eres punk? ¿Eres un ¿eres un destroyer? está diciendo, mamá, para cena quiero bikinis. Mira la gente. La gente te quiere, tío. La gente está contigo. La gente... ¡Oh! La gente... ¡Oh! ¡Bueno! ¡Reto conseguido! Está bien. ¡Low! ¡Fuera! ¡Paga! ¡Low! ¡Ven pa' aquí! Deberíamos hacer un reto de a ver quién ve más penes. ¡No! ¿Yo? No. ¿No? ¿Hoy no? No, que pues la día a día... Después en casa. Gana Mangel. Entonces... Rubius, Low, yo creo que esto tenemos que emplazar a que se haga más adelante alguna cosa para desempatar esto. Bueno, sí. Como veas. ¿Lo ves? Sí. ¿Sí? ¿Lo sí. ves? ¿Os parece que durante la semana pensemos qué podemos hacer y ya hacemos alguna cosa para alguna desempatar cosa, sí, el reto? Hardcore, me parece bien. Venga, aplauso vale. para ellos dos. ¡Hasta luego! Y ya que estamos aquí... Tenemos un reto cada semana en cirsa.es/visto lo visto TV, donde normalmente enfrentamos a... Espera, micro para Mangel. Micro. Estás mudo, Mangel. Pero este no va. Teníamos otro, bueno, da igual. Durante toda la semana tenemos un reto que es cirsa.es/visto lo visto TV, donde enfrentamos a distintos youtubers a hacer cosas. Entonces, ¿os atreveríais a ver quién de los dos, Ocheto o Mangel, consigue el gameplay... en la vida real, con más gente? Esto quiere decir, por ejemplo, un juego, reproducirlo en la calle y tener a 500 tíos ahí con el hostia. Juego. Pero, espera, que aún no he dicho el incentivo. El que consiga más gente en la calle haciendo este gameplay real, se lleva un iPad mini. Espera. Te voy a traer medio Málaga allí, ¿eh? Hola. Haz la hora aquí con la gente de aquí. No, eso no vale. Madrid entera. Te voy a traer media Andalucía entera. Yo también. Que no, tú, no que, a mi pobre. Te voy a ganar. Mentira. ¿Verdad? Pero qué juego. Ya lo verás. ¿Cómo que juego? Vosotros decidís. Uy, qué tenéis. Pero si te disparo, ¿qué? Todas las. No. ¿Qué hago? ¿El Mario? No, sí, un Mario. Claro, salta un la cabeza. Un Mario, una cosa de esto. Salta la cabeza de la gente, ¿no? ¿Que lo hagan, sí o no? Que lo diga la gente, ¿va? Mira, lo que... Que lo digáis vosotros, va. Minecraft, dicen Minecraft.
No me entero. Yo no entiendo nada. A ver, que vocalizáis menos que Mangel. Es... Espera, hagamos una cosa. Espera, silencio, silencio. Silencio, silencio. Hagamos una cosa. Hashtag visto lo visto TV. Durante toda la semana que digan a qué gameplay quieren que juguéis en vida real, y tendréis toda la semana en cirsa.es/visto lo visto TV para el que consiga liar la más gorda, se lleva un iPad mini. Vale. ¿Sí? Va a ser complicado, ¿eh? Pero... ¿Qué juego, tío? ¿Qué juego? Es que, ¿y si dejamos tema libre y os sorprendemos? Venga. En plan, lo dejamos sorpresa. No, pero, a ver, déjalo que lo diga, pero es que no entiendo. O sea, es que, a ver, si es Call of Duty, tienes ejemplo, que hacer... ¿qué hay que hacer? No, no. ¿Entonces qué juego? Pues imagínate, mira, Street Fighter, pues empieza a pegarle hostia a la gente. No. No, como los raperos ninja estos que hay por la calle hoy. Como los Destroyer. No, a ver, que sea una cosa arregladita, que sea una cosa calmada. Durante la semana... Yo ya tengo una idea, no te lo voy a decir. Decidís, no digáis el uno al otro qué vais a hacer, y entonces la semana que viene lo vemos en Visto lo Visto, y el que gane se lleva el iPad mini. Complica la cosa, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Te voy a ganar. Octodad. ¿Sí? ¿Octodad? Octodad. Yo voy a hacer la pregunta. Si ahora dicen que no lo quieren ver, no lo hacemos. ¿Lo queremos ver, sí o no? ¡Sí! Pues ha resultado que sí. Lo quiere ver. Rubius, Cheto y Mangel, muchas gracias. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Aplauso, hombre. Un aplauso. No, pero por ahí no. Ah, vale. Una reverencia al público. Gracias. Muy grato. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Oye, esperamos veros pronto por Barcelona otra vez, ¿eh? Mira, Cheto, el próximo día cocina. Yo quiero cocinar a la cabeza. Espera, que no escuchamos a Cheto. Hola. Hola. A ver, no me da coraje. Yo venía aquí a hablar de mi libro y no me habéis dejado. No hemos podido cocinar. Claro, yo quería aquí cocinar algo, que enseñar a la gente aquí a hacer las maravillosas delicias que podéis degustar día a día con materiales sencillos en vuestra cocina. Y no me habéis dejado. Por ejemplo, cómo cocinar cupcake. Cupcake. Cucake. A ver cómo es eso, a ver. Luego batimos. Próximamente hacemos aquí sí, una yo cosa. Quiero. Espera, que me dicen que vamos mal de tiempo. Opa, perfecto. Bueno, pues nada, que se esperan un momentito. Ra, a ver, cuenta que hoy es programa solidario con Intermón Oxfam, comparte mesa para 7.000 millones. ¿Dónde primero? Uno, hombre, que tenemos. Quien quiera ir a cenar con Mangel. O con Rubius, o con Cheto, vale. O con Lobo, con Bollo, o con quien sea, es tan fácil como poner el hashtag comparte mesa VLV, todo juntito, y poner el nombre de con quién queréis compartir mesa. El que gane, el que elijamos, se irá a compartir mesa, ¿sí?, y a tener una cena, vale, con quien hayamos elegido. Aparte de esto, Rash, cuenta un poco. Aparte de esto, tenemos solidaria. La colaboración con mesa para 700millones.org. Y hay muchas formas de colaborar, no solo tenéis la forma que ya habéis ejercido hoy, que es la de uniros a la mesa, sino también podéis crear como, para entendernos nosotros, vuestro propio ejército para apoyar la campaña. Hay un pack de materiales, que son avatares, que son fondos, que son banners, para poneros en el email, para un poco hacer difusión de esa campaña y que cada vez seamos más los que estamos en esa mesa. Podéis también invitar a vuestros amigos a que se sienten. Estamos esperando que esta mesa sea la más grande de todos. Así que muchas gracias una vez más a todos los que habéis venido, a todos los que habéis colaborado y, insisto, a por el primer puesto, chicos. A por el primero. Y espera que no se ha acabado la cosa, porque ¿a vosotros os gusta la música? Sí. A mí, toda. Sí, pues mira, yo os voy a poner aquí de espectadores de lujo, porque tenemos un grupo que va a venir a tocar. Y entonces vosotros, que sois buenos críticos musicales, aquí os ponéis a ver la actuación en primera persona. No cantáis vosotros, ¿no? Sí, ¿podemos cantar con ellos? No. ¿No? Vale. A ver, bueno, no. Tú para acabar querías hacer un beatbox, ¿no? ¿O no? Beatbox. A ver, hombre. ¿Puedo poner yo el b-boying? ¿El qué? B-boying. 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 ¿Qué coño es eso? Bailar yo, joder. Ah, vale, pues sí que bailar. Bueno, acabaremos el programa
con Cheto bailando. Sí. Que puede ser bastante, bueno, bastante, bastante. Y tú haciendo un beatbox. Sí. Pero antes, quería presentaros y quería que subieran al escenario unos chavales que nos visitan hoy, que son de por aquí y que se llaman Bongo Matraco. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Bongo! Que yo vi el nombre y digo, ¿vendrán ahí con el bongo y tal? Y no. ¿Dónde está el bongo? ¿Bongo? ¿No hay bongo? Pero esto es engañar con el nombre. Es como llamarse señor Cheto y no ser un cheto, tío. Entonces, va, por favor, vayan pasando, que no tenéis micros, pongo por aquí. A ver. Bongo Botraco y sin bongo, tú. Qué desilusión que me he llevado. Bueno, hoy venís a presentar cosas aquí al programa. ¿El nuevo disco? ¿Qué presentáis? ¿Cómo se llama el disco y dónde puede encontrarlo la gente? Se llama Revoltosa y está, bueno, en todas las tiendas de la península, en todas las tiendas y además en nuestra web. Se puede bajar gratis, además. Y en todos lados, en Spotify, en iTunes, en todos lados, vaya. Y además gratis, ¿no? Y gratis también. Yo creo que se merece un fuerte aplauso esto. Bongo Botraco, ¿cómo se encuentran? Facebook, Twitter, YouTube... En todos lados, muy fácil, muy fácil. Estamos en Facebook, estamos en Twitter... En 20, ¿estáis aquí? Estamos aquí. En YouTube está el nuevo videoclip, en la web, también, vaya, en todas partes. Muy fácil, muy fácil. Bongo Botraco. ¿Estáis todos conectaditos? ¿Conectados? ¿Queréis hacer una prueba? ¿No? ¿O sois de ir a la brava? A saco. Venga, pues os pido una cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Bongo Matraco! Revoltosa, oh, te quiero revoltosa, oh, revoltosa, oh, te quiero revoltosa, oh, te quiero revoltosa. La vida nunca es de color de rosa. Si no te revueltas no habrá nadie que te regale tus libertades. Te quiero revoltosa. La vida nunca es de color de rosa. Que si no te revueltas no habrá nadie que te regale tus libertades. Te quiero revoltosa. Oh, oh, te quiero revoltosa. Oh, oh, revoltosa, oh, oh, te quiero revoltosa, oh, oh, revoltosa. Llegaste como una mariposa, buscando libertad entre otras cosas. Te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra esperando tu señal. Te quiero revoltosa, oh, oh, te quiero revoltosa, oh, oh, te quiero revoltosa, oh, oh, te quiero revoltosa, oh, oh. Sueño, te encuentro, te espero, me muero, te quiero, te busco, te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, me muero, te quiero, te busco, te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, me muero, te quiero, te busco, te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, me muero, te quiero. Te adoro, me gusta este sueño. Te encuentro, te espero. Te quiero revoltosa. Oh, 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 te quiero revoltosa. 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 Te
te busco, oh, te adoro, me quiero de te sueño, te encuentro, oh, espero, me muero de quiero, te busco, oh, te adoro, me quiero de te sueño, te encuentro, oh, espero, te quiero revoltosa. Opa, espera, que yo quiero ver si está atento ese público. Revoltosa. Wow, te quiero revoltosa. Wow, te quiero revoltosa. Wow, te quiero. Pero aquí un. Pero había que acompañar con una. No, ¿habéis dejado otra nota? A ver, el final. Revoltosa. Wow, te quiero revoltosa. Wow, te quiero revoltosa. Wow, te quiero revoltosa. Bongo Potraco. Qué buenos. Tíos, muchas gracias. Un placer. ¿Dónde os a vemos? Vosotros. Un concierto por ahí. Oh, ahora. Oh, tenemos ganas. Dentro de nada, en el País Vasco, mañana jueves, en Bilbo, el sábado en Ondarro, y la semana que viene, en Madrid. Venga. El viernes y sábado 21 y 22. Bongo Potraco. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Venga, revoltosas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto, con estas rastas no te veo muy revoltosa, ¿eh? A ver qué vamos a hacer velcro con las barbas, pero... Oye, para acabar, aquí no sé quién ha dicho, no sé qué, de un beatboxing. Con el señor Cheto haciendo la revoltosa. Claro, la revoltosa. Entonces, ojo con la mesa. Comparte mesa, vigilemos, que no se nos caiga. Pero una esquina. Aquí tienes un espacio y tú, ¿quieres este micro o prefieres uno de estos? No, tú no toques, sí, no toques ningún piano. A ver, ojo, que igual le explota la cabeza a alguno, ¿eh? Entonces... ¡Ay! ¿Eso funciona? No. Mira, el nuevo Nacho Cano, ¿eh? ¡Mangel! ¡Mangel! No toquemos instrumentos que no son nuestros y estas señoras me van a cortar la cabeza. Vale. Solo micros que sí que son de la casa. Así. Venga. Stop. Aerial nips, world nips, gracias. Oye, que ha sido un placer. Suscribíos a Visto Lo Visto TV, twitter.com/VistoLoVistoTV, facebook.com/VistoLoVistoTV, youtube.com/VistoLoVistoTV. Fuerte aplauso para el equipo que hace este programa, fuerte aplauso para Kion, fuerte aplauso para el equipo técnico, fuerte aplauso para Intermonox Fam, fuerte aplauso para Compartir Mesa para 7.000 millones y fuerte aplauso para Rubius, Cheto y Mangel. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta entonces.
Oh,